Y listo, señoras y señores, aquí estamos arrancando FM Score, su programa deportivo, cerrando semana, viernes 3 de junio, con mucha información deportiva, grandes ligas, las finales de la NBA, el fracaso de México ante Uruguay, hablaremos también de la Liga de Expansión, hablaremos también de la NFL, del tenis, Roland Garros ya tiene finalistas, en fin, estará muy completo y muy movidito este programa. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Más tarde este mismo programa se estará transmitido por YouTube y también por Spotify. Vamos a tener mucha información de los mexicanos en las grandes ligas, lo que sucedió en el juego número uno de las finales de la NBA. Cuando todos pensábamos que los Warriors iban a tomar ventaja en el juego uno, le dan una voltereta histórica a los Celtics en el cuarto periodo. Sí, nos falló el pronóstico, Cristian. Nosotros dábamos favorito a Golden State Warriors. Claro, va empezando la serie, pero es un balde de agua fría porque Warriors no había perdido en toda la postemporada en su casa. Llegan los Celtics y le sacan este juego. ¡Ay, cómo duele! ¡Cómo duele lo que pasó ayer en San Francisco, California! También hablaremos de los mexicanos porque hoy se subía a la lomita, José Urquide ya se subió a la lomita, era como a las 5:00 ese juego, ya debe estar ahí en por ahí en la segunda entrada, José Urquide y los Astros de Houston. También le hablaremos de Cibacopa porque hoy arrancan series en Cibacopa, ya lo último que queda de la temporada regular y se viene lo bueno, Cristian, los playoffs. Exactamente, vamos a platicar por supuesto de la dolorosa derrota de anoche del equipo mexicano, que no juega nada, qué increíble la selección, el tri del Tata, ayer fue goleada por Uruguay, que ahorita vamos a dar esos detalles, obviamente ya vieron todo lo que sucedió, pero aquí lo estaremos platicando con ustedes también. Exactamente, exactamente, el detalle fino, Cristian, el punto fino que tendremos por acá, y obviamente antes de empezar le pedimos una ayudita, una compartida, un share, un like, lo que guste para que la comunidad deportiva siga creciendo y creciendo y creciendo, Cristian, porque en este momento el ampallita limpia el plato y nos dice ¡Play Ball! Ya estamos en la sección de béisbol porque hay que mencionar esto con mucho orgullo, Cristian. Un hermosillense que pertenece a los Naranjeros de Hermosillo acaba de ser nombrado novato del mes en la Liga Nacional. Nos referimos a Luis González. ¿Qué te parece, Cristian? Me sorprende, obviamente, porque ha habido resurgimiento de muchos beisbolistas jóvenes que están dando de qué hablar en las grandes ligas. Pero qué bueno que se lo dieron a Luis González, que está teniendo una gran temporada, por lo menos cuando le han dado la oportunidad de estar respondiendo con el Madero. Y además que con el Madero, pues también cuando le dicen vete a pichar, ha respondido. Ya le pegaron sus carreritos, pero ha cumplido lo que le manda hacer el manager a Luis González Oenning. Sí, a ver si se lo merece, Cristian. Batió para 368, 8 extra bases, 13 carreras impulsadas y también debutó como lanzador. Yo creo que se lo merece, ¿no? Sí, claro, todo el reconocimiento para Luis González entonces, que se lleva este premio de novato del mes. ¿Y por qué no, Manuel? Ver un novato del año mexicano, nomás hemos visto uno en toda la historia. Sí, exactamente, desde 1981, Cristian, pero ¿por qué no? Y otro sonorense podría ser Luis González, vamos a ver si le dan chance. Yo lo que quiero es que le den oportunidad los Gigantes, porque tienen un muy buen equipo y normalmente a González lo van a tener ahí relegado en la banca. Pero qué felicidad, Cristian, qué felicidad lo que está haciendo Luis González, pero también otro jugador que pertenece a los Naranjeros, Alejandro Kirk, pues está intratable, está promediando 301 de bateo, Cristian, ayer pegó también un par de líneas, está intratable el capitán Kirk. Fíjate que Alejandro Kirk ahorita en este momento estaba leyendo unas estadísticas que durante el mes de mayo fue el mejor receptor al bat, fue el mejor receptor con el Madero en porcentajes. No te voy a decir que en jonrones, no te voy a decir que producías, pero por ejemplo en averaje, en promedio, es el mejor. En posición, en hombres de posición de anotar, para envasarse, está en el número uno de todos los catchers de la Liga Americana.
No, no, tremendo, tremendo. La verdad que pocas veces, Cristian, se puede presumir tantas cosas. Y te voy a copiar el concepto, fíjate, voy a aventarme un brindis por estos mexicanos que me tienen tan contento. Así que un salud por todos esos mexicanos que la están rompiendo en la Gran Carpa. Salud. Wow, no me arrepentí. Manuel, me hubieras avisado, hubiera ido por una cervecita. Hoy no tengo con qué brindar. Ah, ahí me trajeron aquí mi hermano y dije, voy a aprovechar una perdida para brindar por los mexicanos, porque otro mexicano, Cristian, también el lanzallamas, el señor de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz, lo volvió a hacer, Cristian, parando el fuego enemigo. Fíjate que Andrés Muñoz, que ha tenido una temporada de altibajos, empezó muy bien, lanzando fuego, dominando todo bateador que se enfrentaba. Últimamente le han pegado, pero es normal, es raro el pitcher. El pitcher que no le pegan es anormal, ¿no? No, claro, claro. Es de otro mundo. Andrés Muñoz es de este mundo, ya le han pegado, pero ya compuso la brújula entonces Andrés Muñoz. Sí, muy bien, Andrés Muñoz, lo está haciendo de maravilla, Cristian, encabezando a la Legión Azteca, que lo está haciendo bien en términos generales, ¿eh? Falta que regrese Castellanos para tener otro abridor ahí acompañando a Urquidy y a Urías, pero en general estamos teniendo buenos resultados con la Legión Azteca, que lo está haciendo de maravilla. Y me sorprende, Cristian, mucho el Capitán Kirk, bateando arriba de 300. No ha habido muchos mexicanos nacidos en México, obviamente, porque Adrián González lo hizo como tres veces, creo que lo hizo Adrián González. Vini Castilla creo que lo hizo dos. El Charolito Horta lo hizo una vez. No ha habido muchos mexicanos que han bateado arriba de 300 en una temporada. No. Y Alejandro Kirk ahorita está en 301 de promedio. Es que Alejandro Kirk a lo mejor no lo vemos todos los días como catcher titular porque lo utilizan como bateador designado, pero él está casi todos los días. Yo creo que el 90-80% de los juegos de los azulejos ha estado en el line-up Alejandro Kirk. Sí, la verdad que mi respeto es para el Capitán Kirk, porque lo está haciendo muy bien, y en un equipo donde hay mucha pelea, Cristian, es un equipo contendiente para llegar incluso a la Serie Mundial, los Azulejos de Toronto, así que maravilloso lo que está haciendo Alejandro Kirk. Y dejando, Cristian, a los mexicanos, hay que hablar ahora de malas noticias para mi equipo. Fíjate, los Phillies de Filadelfia anunciaron hoy por la mañana que despiden, le dan las gracias a Joe Girardi, Cristian, que nomás no iba para ningún lado con los de Filadelfia. Sí, 22 ganados, 29 perdidos, se desesperó la oficina de los Phillies de Filadelfia y hoy por la mañana anunciaron que le dan las gracias a Joe Girardi, este manager que fue multicampeón con los Yankees de Nueva York, pero después de que estuvo con los Yankees, no ha sido el mismo, no es lo mismo jugar para los Yankees y otro equipo, ¿verdad? No, los Yankees es otro rollo, Cristian, es un equipo privilegiado, pero qué casualidad, ¿eh? Hoy por la mañana ya se deshicieron de Girardi. Y ahorita los Phillies están bateando como locos, Cristian. Están soltándose la greña. 10-0 le van ganando a los Angels en apenas la séptima entrada. Ya Bryce Harper la botó dos veces. Ya Kyle Schwarber la botó dos veces. Es un festín de cuadrangulares. Nomás se fue Joe Girardi. ¿A qué se debe eso, entonces? ¿En las grandes ligas no habrá tendidita de cama? No sé, ya me está preocupando esto que le tendieron la cama a Girardi, entonces también en Filadelfia. No, pues muy probablemente, Manuel, también en Estados Unidos se utiliza eso. Pues qué raro, porque sí está muy sospechoso, ¿eh? Se acaba de ir Girardi y dijeron, bueno, a ver cómo nos va con el interino Rob Thompson. Y tómala, señores, 10 carreras ya están anotando los Phillies, 10-0 a los Angels, que es un equipo fuerte, un equipo de los contendientes de la Americana. No quiero pensar mal, pero creo que Girardi ya no tenía buen dugout, ¿eh? No, pues ya ni modo, se le acabó el gas a Joe Girardi, tendrá que esperar para agarrar otro trabajo en Grandes Ligas. Pues vamos a ver qué tanto espera Joe Girardi. Creo que sí va a tener chamba, es un manager competitivo, un manager que ya quedó campeón de Serie Mundial y creo que sí lo van a contratar. Y seguimos, Cristian, hablando de béisbol, porque hay que mencionar este hecho, este detalle. Hoy cumplen años los hermanos Urías. ¿Quién lo dijera, Cristian? Estos dos tienen algo especial, siempre hemos dicho, y algo de eso especial es que cumplen año el mismo día. Fíjate, 25 y 28 cumplen los hermanos, ¿no? Urías. Curioso que los hermanos cumplen el mismo día, los dos peloteros, los dos en Grandes Ligas. Me llama mucho la atención que hayan nacido el mismo día. Perdón. Sí, y lo más curioso es que dicen muchos, bueno, son gemelos, claro, nacieron el mismo día. No, no son gemelos, se llevan 3 años de diferencia y nacieron el mismo día.
Eso está increíble, Cristian. Y si lo buscas tú, es muy complicado de encontrar. Y lo que los dos sean liga mayoristas. No. Tremendo lo que hacen esta dupla, ¿eh? No, pues le mandamos una felicitación a Ramón y a Luis, aunque nunca nos contesten en Instagram ni en Twitter de Square MX, pero ahí los estamos apoyando en toda su carrera en Grandes Ligas. No, claro que sí. Feliz cumpleaños a los hermanos Urías, que están teniendo muy buena temporada ambos en la Gran Carpa. Y hablando de la Gran Carpa, Cristian, seguimos con más datos porque y ahorita conocimos al novato del mes, pero ahora tenemos que conocer a los jugadores más valiosos del mes, Liga Nacional, lo conocemos muy bien. Militó mucho tiempo con los Arizona Diamondbacks, Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis, Cristiano. Y en la Liga Americana se lo lleva el jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge. Están teniendo gran temporada jonronera ambos, jonronera. Yo creo que aquí no hay dudas, no hay debate, no, la verdad que se lo merecen, pero muy bien ambos, porque lo hicieron de maravilla este mes. Ahí están entonces los jugadores del mes de mayo, Paul Goldschmidt de Cardenales y Aaron Judge de los Yankees. Y seguimos, Cristian, con más datos, nos vamos a los líderes de efectividad en la Gran Carpa. Y si a mí me hubieran puesto esta gráfica a inicios de la temporada, hubiera dicho, es una locura, estás loco. ¿Cómo? Néstor Cortés, Tony Gonsolin, que es un segundón de los Dodgers, o sea, Martín Pérez, ¿quién es Martín Pérez? ¿Quién es? Pablo López, aquí debería estar Justin Verlander, Gerrit Cole, Max Scherzer, Jacob deGrom. ¿Dónde están, Cristian? La verdad que es una tabla sorprendente esta, ¿eh? Sí, el número 4 y número 5, Sandy Alcántara y Pablo López de los Marlins de Miami, que tienen muy buena efectividad ahí peleando ese liderato, pero Martín Pérez, el zurdo, está en otra liga, hay mucha diferencia entre el 4 y el 5. Sí, pero sorprende, Cristian, aquí va a estar Gerrit Cole en lugar de Néstor Cortés. Claro. Debería estar Max Scherzer, aunque está lesionado, Jacob deGrom, no sé si no a Syndergaard, no sé si Shohei Ohtani, que tanto le han echado porras al lanzar, Zach Wheeler, pero no, chécate los nombres, o sea, increíble, y mucho apellido latino vemos por ahí, mucho apellido latino, ¿eh? 4 de 5 son latinos. Fíjate, y Gonsolin, ¿qué tiene que hacer ahí, Cristian? Ahí tiene que estar Urias. O tiene que estar Buehler, o tiene que estar Kershaw, pero no Gonsolin. Ah, Buehler está teniendo una mala temporada, Kershaw lesionado, Urias sí tiene buena temporada, pero no gana, porque no lo apoyan, pero ahí está Tony Gonsolin. Y seguimos, Cristian, con más datos que nos manda Grandes Ligas, el Power Ranking de bateadores, y lo encabeza tu querido Dodger versátil Mookie Betts, no hay duda tampoco aquí, ¿no? Sí, sin duda Mookie Betts está teniendo una gran temporada en Grandes Ligas, muchos lo candidatean para ser el MVP de lo que va de este 2022, está en el número 1, seguido por el primera base Cardenales, que acaba de ser nombrado el jugador del mes, Paul Goldschmidt. De los Guardians, José Ramírez, ahí está también en tercer lugar, y más abajito Aaron Judge, que acaba de pegar cuadrangular ahorita, Cristian, Aaron Judge, ¿eh? J.D. Martínez está en el quinto lugar de Boston y Francisco Lindor, el shortstop ambidiestro, en el sexto de los Mets de Nueva York. Rafa Devers y Mike Trout siguen en la lista como 7 y 8. 9 es Jack Peterson, este jardinero de poder de los Gigantes de San Francisco. Y el oso neoyorquino, Pete Alonso, está en el número 10. La verdad que no hay duda aquí, Cristian, están los mejores toleteros de la Gran Carpa. Puros jugadores de poder, ¿no? Como dice bien la palabra ya, Power Ranking de bateo, pero casi todos son de poder, todos son jonroneros. No, sí, la verdad. Pero Lindor. Lindor es el mejor jonronero. Y a veces Lindor también la manda lejos. Ah, no, Betts, no. Betts, si se enreda, te pega 32 jonrones en una temporada. No, de que le pegan a la bola, pero no son los famosos cuarto bats, como se dice, ¿no? Los demás sí, puro cuarto bat. Ah, no, eso sí tienes razón, pero realmente son bateadores muy oportunos, Cristian, que le pueden pegar a cualquier lanzador. Y seguimos, Cristian, seguimos con más cosas, porque hoy estaba programado para subir a la lomita José Urquiri, el orgullo de Mazatlán, Sinaloa. Vamos a ver, se iba a enfrentar a los Reales de Kansas, va ganando 5-0 Astros, Cristian, sí. 5-0 va ganando Astros, o sea, buenas noticias para José Urquiri. Al momento el mazatleco lleva 4 en la entrada lanzada, solamente le han pegado un hit. Obviamente no le han pegado carrera, no le han metido carrera. Lleva 6 ponches. Gran salida de José Urquiri. Creo, me atrevo a decir que es el mejor pitcher mexicano en este momento, abridor, obviamente. De los 3 abridores que tenemos, el mejor.
Exactamente, va que vuela, Cristian. Aparte trae un equipo que lo está respaldando. Si a ti te dan 5 carreras y apenas va la cuarta entrada, quiere decir que el equipo te está respaldando. Ya tú nomás quisiera, Urías. No, Urías con esto tuviera algunas victorias más, pero bueno, no sé qué está pasando en los Dodgers, que traen para mí mejor ofensiva que los Astros, pero Houston le está dando muy buen respaldo a José Urquiri, el orgullo de Mazatlán, que de seguro, Cristian, de seguro va a salir con la victoria, ¿eh? Sí, tiene que lanzar por lo menos una entrada más para aspirar al triunfo y que mantengan la ventaja los Astros. Hay mensajes del auditorio, Manuel. A ver, Cristian, suelta, ¿quién se reporta? Saludos para Vicente Bernet. Buenas tardes, chavalones. Acá, saludos desde La Blanca, Mérida. Escuchándonos, dice mi papá. Saludos para él. Ándale. Pensé que iba a decir desde La Heroica, ¿eh? Pero qué raro que no diga desde La Heroica. Anda La Blanca le campeona. Ah, con razón. No, pues que se la pasen bien a gusto. Siempre nos tenía acostumbrados a decir desde La Heroica y ahora La Blanca, Mérida. No vi el partido de ayer de la selección, pero me enteré que solicitaba la afición la salida del Tata. Creo estar de acuerdo, Cristian. Ya no hay tiempo, creo yo, para cambiar al Tata, o no sé cómo la veas tú, ¿eh? Ahorita, si quieres, en la sección de fútbol comentamos el tema. Dice Carlos Colores, buenas tardes, saludos, amigos. Presente en el line-up de hoy. Y arriba el América. Nunca deja la América. Nacho Núñez, buenas tardes. A mirar dos series de Dodgers contra Pittsburgh Piratas, y Dodgers no puede contra ellos, sí. De hecho, en las dos series, Piratas salió ganador, ¿eh? Realmente Piratas superó a Dodgers en el encuentro anual que tienen ellos, ¿eh? Bueno, van a ser derrotas dolorosas para los Dodgers al final de la temporada. Exactamente, Cristian. ¿Cómo dolorosa fue la derrota que les infringieron los Celtics a los Warriors? Por eso nos vamos a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA porque ayer todo era miel y dulzura. 15 puntos de diferencia para entrar al último periodo. Y como diría la canción, todo se derrumbó dentro de mí. El que a hierro mata, Cristian, a hierro muere. Y así mataron a los Warriors. Sí, llegaron con una muy buena ventaja a los guerreros de Golden State para el cuarto periodo, el último cuarto, y reaccionó la ofensiva de los Celtics de Boston, le dieron la vuelta, anotaron 40 puntos en el último cuarto y se llevaron el triunfo. Increíble la gran victoria. Mira, y el Chase Center silenciado. No. Yo creo que si salías a las calles de San Francisco no se oía ni un grillo, Cristian, silbaren. La verdad que nadie esperaba esto, sobre todo, Warriors no había perdido ningún juego como local. Aparte, después de llevar una ventaja de 15 puntos entrando al cuarto periodo, yo creo que no había perdido en no sé en cuántos años. Y que llegue Celtics con uno de los peores partidos de Jason Tatum, no, la verdad es increíble lo que pasó ayer, ¿eh? No, gran ventaja, cuidado con Boston, que ahora ellos llevan mano. Ellos tienen la ventaja porque rompen la ventaja, ya la rompieron. Ellos ya ganaron de visitante y buscarán otra victoria el domingo para tomar ventaja de 2-0. Sí, el domingo a las 5 será ese juego, pero si Boston gana todos los juegos allá en Massachusetts, en Boston, será campeón de la NBA. Con que gane los 3 juegos que le quedan en Boston, ya con eso, los Celtics serían el único equipo con 18 campeonatos en la historia de la NBA. Pero te decía ahorita, Cristian, el que a hierro mata, a hierro muere, porque los mataron a como matan ellos. Ellos te matan con el triple y los Celtics mataron a los Warriors a punta de triples, ¿eh? Triple tras triple tras triple, y no pudieron los Warriors, ¿eh? Al Horford se aventó un triple en los últimos segundos. Increíble, Cristian. Y por fin le hace justicia a la revolución. Al Horford, este señor tenía el récord de más juegos jugados de playoff sin ir a una final, Cristian. 141 juegos tuvo que aventarse el angelito de playoff sin ir a una final. Y apenas ayer rompió el maleficio. Sí, fíjate, su primer partido de finales después de 141 encuentros. Y ayer anotó 26 puntos, incluyendo 6 canastas de 3, ¿eh? No es triplero, no se conoce como triplero, Horford, ¿no? No, para nada. 6. Es el hombre fuerte bajo la tabla, Horford. Sí. O sea, ¿dónde ves un hombre fuerte bajo la tabla triplero? Pero Horford dijo, no, señores, arriba Dominicana,
y vámonos, y luego retando a los Warriors, ese movimiento que hizo de brazos, que hizo a Draymond Green, y luego cayó así a Stephen Curry. La verdad que creo que viene lo mejor para esta serie. Sí, esa foto la quiso poner la producción, bueno, el de la página web quiso ponerla en la página de Score, pero no la encontró, esa es la que quería, porque se ve bien suave cómo celebra al estilo estilo Green, pues. Sí, le copió a Draymond Green diciendo, te gané el duelo, Draymond, porque ellos se pegan abajo muy duro, fue el duelo ahí abajo recogiendo la basura, Horford demostrando que tiene la fuerza para pelearle a los Warriors, y vamos a ver, quizá no hubo muchas críticas, sobre todo para Curry. Dicen que Curry no está hecho para cargar un equipo en finales, por eso nunca ha ganado un MVP de finales. Se lo llevó en una ocasión Andre Iguodala, en dos veces Kevin Durant, y Stephen Curry nunca ha ganado un MVP de finales. Oye, ¿sabes que también ayer Stephen Curry se metió temprano en problemas de faltas? Al finalizar el segundo cuarto ya tenía 3. También lo mermó mucho estar con las faltas, que él ya sabemos que no es defensivo, que no sabe defender, entre comillas, no es su fuerte. Sí, 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 pero imagínate, le sale Jaylen Brown, Marcus Smart, y es muy difícil la defensa para Stephen Curry, que lo suyo es encestar triples, pero cuando no caen esos triples, Cristian, ¿cómo se meten problemas el equipo de Golden State, que ya perdió y por 12 puntos, Y esto les va a pesar a los guerreros, tener una ventaja de 15 y que les hayan dado la vuelta, sí pesa, Cristian. Así que lo mejor se viene el dominguito en el segundo juego entre Boston contra Golden State. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda en el juego número 2, que será otra vez en San Francisco, en el Chase Center, así como se llama el estadio de los Diamondbacks, Chase Field. Este es Chase Center, mismo patrocinador. Es el mismo banco, exactamente. Seguimos, Cristian, con el básquetbol, pero ahora de Ciba Copa, porque hoy arrancan series importantes. La que más me llama la atención es Ostioneros de Guaymas contra Rayos de Hermosillo. Esa serie, la verdad que me encanta, Ostioneros contra Rayos. Sí, es la última serie de la temporada regular, Son los últimos dos partidos que tienen estos dos equipos en el rol de la segunda vuelta. El partido está programado a las 8:15 de la tarde en el gimnasio municipal de Guaymas, ahí en el centro. Ándale, y en Guadalajara, Jalisco, los Astros, que han sido una sensación esta temporada, reciben a los Sonkis de Tijuana. Qué viaje tan largo, Tijuana, Guadalajara, es larguito. Sí, de hecho son las dos ciudades más lejanas que tiene la liga, el circuito de básquetbol del Pacífico, de la costa del Pacífico. En Ahome, los Pioneros de los Mochis recibiendo a los Halcones de Ciudad Obregón en el centro de usos múltiples de los Mochis. Y cerramos con el calendario, los Caballeros de Culiacán, haciendo los honores a los Venados de Mazatlán, Polideportivo Juan S. Millán, otro duelo importante, Cristian, y ahora sí, vamos a empezar a sumar victorias y derrotas y a ver quién será el rival de los Rayos, podría ser serie sonorense, Cristian, ¿por qué no? Está recibiendo a Pioneros o recibir a Halcones de Obregón. Hoy viernes, mañana sábado también tendrán el segundo partido y con eso se terminará el rol regular. Muy probablemente ya con el resultado de hoy vamos a tener, podemos ir sacando matemáticas para ver quién va a ser el rival, porque hay que sumarle la vuelta 1 y la vuelta 2 y esperar el juego de mañana todavía. Exactamente, yo creo que el número 1 no se lo va a quitar nadie a los Astros, los Astros de Jalisco, sí. Creo ellos dominaron de pe a pa. Es el claro favorito para mí. Después ya viene por ahí Rayos, Sonkis, que le pueden dar pelea. Pioneros. Pero el claro favorito para mí es Astros de Jalisco. Y cuidado con los Pioneros de los Mochis, que también se va a colocar entre los mejores 3. Exactamente, Cristian, pues ahí están las emociones del deporte ráfaga, el básquetbol, ya vimos de la NBA, lo que pasó allá en San Francisco, increíble, sorpresa, y ya vimos lo que se viene en Ciba Copa, los playoffs, 7 y 8 de junio en la Arena Sonora, así que es tiempo de pasar, Cristian, para hablar de fútbol. Un momentito, y vamos a... Y ya entramos a la sección futbolera. Me decías que tenías mensajes o algo así, Cristiano. Sí, quería leer los mensajes, Manuel, para irlos desfogando, ¿te parece? A ver, suéltale. ¿Quién se reporta? Dice Nacho Núñez. A ver, yo veo casi a diario partidos de softball en el campo Carlos Rendón. Y no hay acceso para personas con discapacidad. ¿Dónde puedo hacer presión para que hagan acceso para discapacitados?
Dice, oye, el que está ubicado enseguida del almacén del agua de Hermosillo, Codesón y Sodej, gobierno municipal. ¿A quién? Nos dice Nacho Núñez. Carlos, el estadio Carlos Rendón pertenece al gobierno del estado, entonces tienes que hacer la solicitud a Codesón, exactamente, en Codesón puedes ir a mandar tu solicitud. Yo creo que sí, yo pensé que se había rampitas ahí en el Carlos Rendón. Pues yo creo que sería cuestión nomás, Cristian, de que la cuadrilla se dé una vuelta, que echen ahí un vaciadito de cemento y con eso queda listo, ¿eh? Pero buen detalle de Nacho Núñez. Yo creo que Codesón se entera de esto y rápidamente va a poner cartas en el asunto, ¿eh? Sí, por supuesto, es cosa de que pongas ahí tu la información, que ellos sepan igual y no tienen el dato, te los pasas y ya empiezan a trabajar en eso, Nacho Núñez. Ahí puedes ir a Codesón, sus oficinas están allá atrás del CUM, están las oficinas en el Estadio Héroe en Acosal. Exactamente, Cristian. Mini Ron se reporta. Los Rayos vencerán a los Ostioneros. Dice, mira, los Rayos le van a ganar a Ostioneros de Guaymas. Y Mini Ron ya está ansioso de platicar del siguiente tema, Manuel. Sí, porque mi segundo equipo, Cristian, después de Cimarrones en la expansión, se va a llamar Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, porque chécate estas dos firmas que acaba de presumir hoy. Raí Villa y Miguel Vallejo se vuelven a reunir, ahora defendiendo los colores de los Melenudos. ¿Te lo hubieras imaginado alguna vez tú? No, después de 10 años que estuvieron acá por Sonora. Bueno, Raí estuvo 10 años, Vallejo 9, defendiendo los colores de Cimarrones. Hoy se reúnen ahora con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Y todo por qué, Manuel? Todo por una pájara. Por la pájara Chávez, que los vio cuando estaba como entrenador de Cimarrones. Y 5 años después se los lleva. 5 años, ¿eh? Hay amores que nunca se olvidan, Cristian. Cuenta la leyenda que la pájara se enamoró de estos dos, del juego que daban, y que todavía les queda bastante, ¿eh? Raí Villa, 27 años. Vallejo es un poquito más grande, creo que 31, sí. 30 por ahí, pero todavía le queda mucho fútbol. Y aquí, pues los Leones Negros creo que van a tener muy buen toque de balón, van a tener al campeón goleador, al mexicano más goleador del año. Entonces, la verdad que sí me va a sorprender ver a los Leones Negros. Y el juego con Cimarrones creo que va a ser allá, ¿eh? Creo que a Cimarrones le toca visitar a Leones Negros. No, pero no han dado a conocer el calendario, man, puede cambiar. Bueno, podría cambiar, pero el último juego de Leones Negros fue acá. Ajá. Fue acá, entonces por ahí por lógica, aunque podría cambiar, como bien lo dices. Sí. Pero imagínate, Cristian, como dice Ron Cimarrón, imagínate ver a Raí Villa y a Miguel Vallejo con otro uniforme. Dice que es increíble y que está sorprendido porque se fueron con los Leones Negros. Pero eso es cuestión de negocios. Ya, Mini Ron, muy probablemente Raí se le acabó su contrato y buscó otro contrato, buscó otro equipo, y lo mejor para su carrera era irse, y se fue. Sí, exactamente. Y Vallejo, pues ya él se había ido con los Alebrijes de Oaxaca. Ahora Oaxaca pues tuvo un problemita, lo mandan a los Leones Negros, y pues bueno, ahora están los dos de Melenudos, Cristian, que de Melenudos no tienen nada, usan el corte muy a rape, pero ahí están ellos dos defendiendo los colores de los Leones Negros, y vamos a esperar. Cimarrones ya no debe tardar en darnos a conocer a su nuevo entrenador también, ¿eh? Oye, es que ya faltan 21 días para que arranque la temporada regular, Manuel, y no tenemos noticias sobre el nuevo entrenador. Obviamente con este nuevo entrenador van a llegar jugadores nuevos porque ha habido salida de algunos. Ya presentaron al linebacker, al Dani López con los Pumas Tabasco. O sea, no tiene delantero en este momento Cimarrones. En este momento el único que puede jugar delantero es el Mochis Peralta, aunque no es así el típico delantero matón. Él puede jugar desbordando por las bandas. Pero Dani López y Raí Villa, que eran los delanteros nominales, ya no están en el equipo. Entonces creo que Cimarrones nos va a dar la sorpresa con la contratación de algún delantero o darle la oportunidad al joven Daniel Enríquez, el ucraniano. Oye, es que yo creo que a lo mejor la directiva, desconozco, pues no hemos tenido oportunidad de platicar con el director deportivo, con el presidente, porque a lo mejor traen esta mentalidad o este enfoque de entrar con jóvenes y buscar que se desarrollen. A lo mejor la idea es jugar con jóvenes, ¿no? Sí, a lo mejor puede ser eso. Mira, ahí te va el caso. Jesús Moreno, jovencito hermosillense, que ya le dieron la oportunidad de jugar una final contra el Morelia, lo hizo bien. Ahora jugó otra final en la Liga de Tercera División. Creo que Jesús Moreno está listo, Cristian, para jugar, claro, cobijado con Jesús Saavedra o con Sancho o con José Reyes, quien se quede de la defensa central, que tiene mucha experiencia. Le iba a ayudar mucho
a un Jesús Moreno, y ahí sería muy bueno también. Es que a lo mejor los delanteros del equipo va a ser Enríquez y el otro muchachito, Manuel, que también jugaba en segunda y en tercera, que te llamó mucho la atención a ti, el Aguirucho. Ah, Solórzano. Solórzano. Solórzano, que ya estuvo con los Cholos de Tijuana. Solórzano puede ser, porque es un jugador de mucho físico, muy parecido a Dani López, de 1.80 y tantos. Podría ser darles la oportunidad, quizás, ¿por qué no? Vamos a ver, el portero se queda, que es una garantía, Gabino Espinosa. En la defensa creo que García Sancho y Saavedra se van a quedar. Josué Reyes ya terminaba su contrato, no sé si va a haber recontratación. Ahí tenemos también a Aldair Mengual, a Irving Zurita, no sabemos si se va a quedar Aldo Arellano. En fin, hay algunos nombres interesantes para Cimarrones, vamos a esperar a ver ya que nos anuncien. Oye, y la producción ahí andaba de mitotera y se encontró con algo. Sí, fíjate, porque estábamos viendo los juegos de preparación de los Cañoneros de Mazatlán y ¡oh! Vemos que tendrán un duelo con los Cimarrones este 15 de junio, Cristian. 12 días más y Cañoneros se van a enfrentar a Cimarrones de Sonora a las 9 horas de allá, en Mazatlán. Así que prepárense porque se viene un duelo de... Claro, es duelo para estirar las piernas, pero Cimarrones enfrentaría a un equipo de primera división. Pues ese partido prácticamente sería una semana antes ya de la jornada número 1 del torneo Apertura 2022. Del 15 al 24 son 9 días. Exactamente, así que pues se me hace una buena prueba, Cristian. Cimarrones, claro, que se enfrente al equipo de Venados, de Mazatlán. Luego me gustaría que enfrentara a Cholos también, ¿por qué no? Claro. Fíjate, estos equipos podrían ser los rivales de Cimarrones en la pretemporada, Sí, claro, pues son puros del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa, Tijuana y Sonora, Hermosillo. Sí, yo creo que estos podrían ser también los mismos rivales de Mazatlán, podrían ser los rivales de Cimarrones, y estaría muy bueno, la verdad que estaría muy bueno que tuvieran estos juegos de preparación. Se reporta el auditorio, Cristiano. Dice Nacho Núñez, nomás que no vayan a dejar ir al Jicamita, deben de ponerle jugadores alrededor de él, de un nivel semejante, para un buen funcionamiento, dice Nacho Núñez. Bueno, sí. Bueno, mira, ahí tienen mucho talento, Cristiano. Está Gurrola, el hermosillense Gurrola, que es buenísimo, que casi no le dieron minutos. Jicamita y Edson Torres son tremendamente muy buenos. Ulises Torres ya jugó en España, también es muy bueno y estuvo cumpliendo buen torneo. Creo que Cimarrones, si consigue un buen delantero, yo creo que puede tener otro torneo muy parecido al que tuvo, Dice Minirrón, ¿21 días para el torneo? Sí, faltan 21 días, exacto, Minirrón. 21 días, se va volando el tiempo, ya estaremos empezando otro torneo, otra ilusión más del equipo cornudo sonorense, los Cimarrones. Oye, faltan 5 meses para el Mundial de Fútbol, ¿no? Para Qatar. También, 5 meses, exactamente. Qué friega nos espera, No voy a decir otra palabra peor porque no somos mal hablados aunque estamos en internet. Qué friega nos espera en Qatar. A ver, Cristian. A Arabia Saudita sí le vamos a ganar. Es así, no me quites la ilusión. Que Argentina nos va a pegar una goliza, pues bueno, esa ya no la esperamos. Y que Polonia, a lo mejor le arañamos un empate jugando atrás con el camión. Pero, a ver, mucha gente está pidiendo que cambien de entrenador, como sacaron al Ojitos Mesa en un tiempo. El Ojitos Mesa dejó la selección y llegó de bombero Javier Aguirre. ¿Te gustaría, Cristian, que en este momento le dijeran al Piojo Herrera, ¿sabes qué, Piojo? Ahí está. Ya te perdonamos, toma la selección, órale, ¿te gustaría? Yo no sé si el Piojo, pero yo creo que el Tata Martino ya no tiene que seguir al frente del equipo. Está casado con muchos jugadores que ya no rinden en la selección, Manuel. Ya los que tiene ahí concentrados son los que van a ir al Mundial y no se ve cómo el equipo pueda funcionar. Yo creo que con otro entrenador, que lo veo muy difícil, a mí sí me gustaría que lo cambiaran, con otro entrenador iba a traer diferentes cosas en la cabeza, iba a colocar las piezas diferente e iba a traer otros jugadores, porque los que están ahorita ya no la dan, ya no pueden, Manuel. Pobre Raúl Jiménez, Manuel, no parece que juegue en la Liga Premier. Ayer lo tocaban y se caía como trapo. Un jugador de la Premier League en el suelo, no lo puedo creer. Sí, pero mira, Tata Martino, Cristian, para su defensa te va a decir, a ver, mira Bernet, critícame cuando sean juegos que realmente valgan. Este juego a mí me dijeron, ve nomás para llenar un estadio en Phoenix y que se llenen las arcas de dolaritos. A mí critícame cuando me gane Arabia Saudita y Polonia. A mí critícame cuando no entre al quinto partido, pero dame la oportunidad. Son juegos
que no le importan a nadie. El resultado es lo que menos importa, te va a decir el Tata Martino. Eso tiene a su favor, que son juegos de preparación para ver caras nuevas, para checar parados. El Tata tiene su defensa planeada, Cristian. Acuérdate, Argentina en 1986, sí, antes de ser campeón, llegó y se instaló en las oficinas de Cuapa, en los campos de Cuapa, Casa del América. Tuvieron un interescuadras con el América, sí, la selección de Maradona, de Pumpido, de Ruggeri, y perdió Argentina con el América. Imagínate, para que veas cómo andaba de mal Argentina para perder hasta con el América. Y todo el mundo dijo, ¿sabes qué, Bilardo? Fuera, vamos a hacer el ridículo. Quedaron campeones del mundo. Exactamente, pero ¿qué? Tenían a Diego Armando Maradona, al Pelusa, al Dios. Qué diferencia, ¿no? Aquí no tenemos a nadie que sea de ese nivel o la mitad del nivel de Maradona, man. Pero tenemos a Diego El Chucky Maradona, de Diego Tecatito Maradona. Sí, pero se va a recuperar. Yo, oye, sí tengo cierta confianza en una delantera. Tecatito, Chucky, Raúl Alonso. Creo que ellos tres, bien enchufados, pueden darnos algo bueno. Oh, sí. Algo tiene que hacer el Tata. No está en mejor momento la selección. Faltan 5 meses y medio, como ya lo decíamos. Tenemos la esperanza de que pueda cambiar el equipo, de que se concentren con Arabia, se concentren con Argentina y se concentren con Polonia para poder avanzar a los octavos de final. Lo destacable de ayer, Manuel, pues fueron dos sonorenses como titulares. Ya vemos en la pantalla a Jesús Manuel Corona, y César Montes salió como capitán, criticado por unos lo de César Montes, diciendo, no hay otro de máximo nivel que César Montes. Bueno, no sé por qué lo criticaron al pobre cachorro, pero qué bueno que le dieron el gafete de capitán. Si no nos falla la memoria, Manuel, anduvimos investigando por ahí, primer sonorense que es capitán en esta nueva era del fútbol mexicano. Sí, porque creo que ni a Jesús Molina le dieron el gafete, ¿no? Nunca. No, Molina jugó muy poquito con la selección y ya busqué y nunca fue capitán. No, el Super Ramírez tampoco, ¿no? El Topo Valenzuela tampoco. No. No, la verdad que buscándole, no. Yo creo que lo que le critican a César Montes, que tú lo conoces al cachorro, yo también, creo que a veces le falta carácter al cachorro, ¿eh? A veces no tiene ese liderazgo como para ser un capitán, como para ir con el árbitro y ponerlo nervioso al árbitro y empezar a meterle el juego psicológico que tiene que meter un capitán, de estar hablando con el árbitro. Árbitro, ya me han pateado 3 veces a mis jugadores. Creo que a César, yo creo que es lo que le critican, que no es un jugador con ese perfil de ser capitán. Creo que los capitanes, y con todo respeto, creo que tienen otro estilo. César Montes es un tremendo jugador, pero a veces el gafete de capitán no lo pueden portar todos. Lo que sí se perfila es que va a ir al Mundial. Todo indica, si no pasa algo raro o una lesión, que César Montes va a ir al Mundial y va a ser titular. Lamentablemente, ayer salió la noticia de que Johan Vázquez está lesionado y probablemente cause baja el equipo, No, pues tendría que ser una lesión muy grande, Cristian. Pues tendría que ser un ligamento cruzado anterior. No, déjate de cosas. No, porque una lesión que no sane en 5 meses se me hace algo increíble. No, lo de Johan Vázquez yo digo para el juego siguiente, que va a ser contra Ecuador el domingo, y los partidos de oficiales que son contra Surinam y Jamaica, que a nadie le importa. Molero, oye, en Twitter se me ocurrió poner partido Molero contra Uruguay y me cayeron encima. Y sí, cierto, tuve que reconocerlo, que me equivoqué. Ándale, ¿por qué te equivocaste? No, pues dije el juego Molero contra Uruguay, que Uruguay es buen equipo, pues. Sí, Uruguay es muy bueno, 2 veces campeón del mundo. Pero dije Molero y me cayeron 2-3 por ahí. Sí, el siguiente es contra Ecuador. Este sí, Molerón. A lo mejor sí puede haber Molerón. Pero Ecuador es mundialista, Sí, es mundialista también. O sea, yo creo que Molero se le va a poner a Guatemala, El Salvador, Honduras. Centroamérica. ¿No? Centroamérica, creo que es muy bien merecido. Yo creo que ahí sí hay molecito del bueno. Y por ahí puede ser, ¿no? Por ahí puede ser, a lo mejor un asiático, ¿no? Podría ser, no sé. Pero el mole original es Panamá, a lo mejor, ¿no? Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Guatemala, ahí sí es el mole bueno, Cristian. El mole de los buenos, exactamente. ¿Quién más se reporta? Dice que aquí tenemos al Tecatito, Nacho Núñez, sí, jugador del Sevilla, que estará ya en la Liga de España. Mira, Nacho Núñez, ya lo dijo Roberto Carlos, que a México lo ven semifinales de la Copa del Mundo. Roberto Carlos,
¿cuánto le pagarían a Roberto Carlos, Cristian? Porque claro, si tú vienes a México, a ver, si tú eres francés, Cristian, ¿no? Ya es que tienes el apellido. Y vienes a México y dices, Cristian, a ver, vente aquí un programa deportivo. ¿Qué onda? ¿Cómo es a México? Tú les vas a decir, lo veo horrible. No van a llegar ni siquiera a la siguiente ronda. O vas a decir, no, no, México tiene su nivel, claro. ¿Qué vas a decir tú? Es que, como se dice por ahí, hay que darle helado al que te invitó a la casa. Hay que darle helado. El dueño de la casa hay que darle por helado. Claro, si a ti te invitan a, no sé, a Chile. Cristian, ¿crees que tiene posibilidad de Chile? No, claro, claro, claro que tiene posibilidad de Chile. Deja tú, te invito a mi casa, Manuel. Aquí estamos haciendo unas cervecitas con más raza. Y te, ey, el Cristian es buena onda. No, si es bien chingón, claro, mira, todo claro, mal, rato, no. Podría ser el señorita simpatía, claro, no sé si tiene posibilidades, claro. Pues obviamente, Roberto Carlos está en México. ¿Cómo ves a México? No, bien, no lo veo bien. A Raúl y a Morientes le preguntaron lo mismo, a los españoles, a Risto Stoico le preguntaron lo mismo. No, no, México puede llegar muy lejos, claro, estamos hablando, pero claro, no, es normal. Con lo de ayer, olvídate, nos quedamos en la ronda de grupos. Sí, pero luego, Cristian, te encuentras con sorpresas. El Mundial pasado, ¿te acuerdas que quién se esperaba que le iban a ganar a Alemania? Nadie. Nadie se esperaba que México contra Suecia. Sí, sí, pues son sorpresas también. Es un nivel que realmente México ya no sabemos ni en qué nivel está, ¿eh? Fíjate que yo le tenía mucha confianza al Tata Martino. Yo pensé que el Tata Martino sí nos iba México iba a jugar mejor. Pero no, creo que ha sido un retroceso. Estábamos más jodidos con el colombiano, Sí, sí, claro, con el colombiano creo que estábamos muy mal, y ahora con el Tata estamos igual mal. Sí, sí, es que mira, también pensar en que un entrenador nos va a hacer campeones del mundo es muy difícil. O sea, ahora, yo te lo afirmo, si viene Guardiola, no somos campeones del mundo, te la afirmo. Ahora, otras cosas, sí, cierto, pues, si no pudo el colombiano, no pudo el argentino, no pudo el sueco, pues entonces el problema son los jugadores. Entonces, ¿por qué ya dejas de apostarle al sueco, al colombiano, al haitiano? ¿Por qué no vas con un mexicano, pues? Claro. O sea, vete con el Piojo no lo hizo tan mal. A mí se me hace que el Piojo no lo hizo tan mal, ¿eh? No es de mi agrado el Piojo, pero creo que el Piojo no lo hizo tan mal. La Volpe, aunque se me hacía muy pasado, hizo tan mal. Menotti no lo hizo tan mal, aunque no lo dejaron ni llegar, pero Menotti cambió el chip del jugador mexicano. Y entonces, no sé qué pasó. Y el entrenador de Uruguay se hizo acá en México. Estaba en la Liga de Expansión y luego en la primera, en la Liga MX. Aquí estaba dirigiendo. Creo que hasta lo vimos aquí. Lo entrevistamos, Manuel, alguna vez cuando vino el Celaya, ¿te acuerdas? Creo que hasta se enojó conmigo, ¿eh? ¿Contigo se enojó? Se enojó conmigo una vez. En la post. Creo que vino, ¿no venía manejando él al Pachuca? No, al Celaya, según yo, Manuel. Diego Alonso. Estamos en el hotel, ¿no? Cuando el sangrón del español, del que trabaja en Televisa, nos batió. Ah, Marc Rosas. Sí, pero yo un día en una conferencia de prensa hice enojar a un entrenador del Pachuca. No sé si era Diego Alonso. No sé, porque se enojó. En una de la Copa sería. En la Copa, porque... yo le cuestioné la falta de gol. Dijo, oye, le dije, pues yo creo que debes de estar ya pues con la preocupación de que no anotan goles. Y me dijo, ¿qué no viste? ¿Cuántas tuve frente al marco? ¿Qué no viste? ¿Cuántas ocasiones de gol creé? Sí, no, pero no metió ninguno y se enojó mucho, ¿eh? No sé qué partido viste. Y creo que fue él, fue Diego Alonso. Sí, 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 vino con el Pachuca. Sí, yo me equivoqué. Yo pensé que era el Celaya. No, con el Celaya no vino. Con el Pachuca vino. Sí, él es el mismo que dice enojar en una conferencia de prensa. Diego Alonso se enojó mucho porque le cuestioné que se quedaron 0-0 Cimarrones y Pachuca. Bueno, pues ahí está nuestra selección mexicana de mal y de malas. Obviamente yo quisiera que fuéramos campeones del mundo y levantar la copa, pero lo veo muy difícil, Manuel, hay que aceptar la realidad. Cristian, si a ti te doy el liderato, la dirección de las selecciones nacionales, el mandamás, y tío Cristian, te voy a dar la selección nacional, dame 20, 30... 10 años, pero dame una fecha para quedar campeones del mundo. ¿Cuánto te pondrías tú de meta en decirme, ¿sabes qué, Manuel? En 30 años yo te doy una Copa del Mundo a México. Imagínate, no, es muy difícil. ¿Cuánto? No sé. De una vez, para hablar a la federación, de una vez. Comprométete. No, pues yo no soy entrenador, yo no sé nada de fútbol. No, pero que tú trajeras, es más, yo voy a traer a Klopp. Denme lana, voy a traer a Klopp. Como directivo. Como directivo, voy a traer a Klopp. Voy a cruzar a dos brasileños y a dos argentinos con jovencitas de por acá para empezar a tener jugadores de allá. No sé, algo, buscar, no sé, hacer algo, Cristian. Unos 30 años, por lo menos. Pues no sé, o esperar a que tenga hijos Cuauhtémoc Blanco,
No, o ya tiene. Bautista, pero ya en edad. O nacionalizar a Furs, que ya lo están buscando. No, ya con Furs. Con eso ya somos campeones del mundo. No. Entonces, ¿qué necesitamos? No, yo creo que es mentalidad, man, cambiar de todo. Pero ya es mucho, Cristian. ¿Desde cuándo estamos jugando? ¿Desde cuándo estamos jugando mundiales? Pues desde 1930, casi 100 años. ¿Quién tiene mejor estadio que nosotros? ¿El Azteca quién? O sea, muy pocos estadios superan al Azteca. 130 millones más los que viven en Estados Unidos. No, hombre, increíble. Ya es desesperante, Cristian, porque un día de broma me dijeron mis amigos, cuando yo tenía como 20 años, me dijeron, imagínate, a lo mejor y nos morimos y nunca hemos a campeón a México. Ya dije, estás loco, o sea, no mames, o sea, ¿cuántos años han pasado? Ya pasaron 30 casi desde cuando me dijeron ese comentario donde yo me reí de burla, que estás loco. El campeonato va a llegar un día, no pasa nada. Ya me está preocupando, Cristian. No, pero es que nosotros no somos potencia mundial en fútbol, no somos. Pero ¿y qué se necesita? Tenemos jugando igual que Brasil, igual que Argentina, igual que Alemania. Entonces, ¿qué le falta a México? ¿Qué le faltará? La pregunta del millón, ahora sí. ¿Qué nos falta? ¿No se te hace que nosotros mismos somos los culpables, Cristian? Como diría Luis Miguel, usted es la culpable. Porque mira, te la voy a poner así. A ver. Uruguay, Argentina, Brasil, tienen miles de jugadores que juegan fuera de casa. Sí, muchos en Europa. Muchos. Después llegan de vacaciones y todo da, está, ok. Ahí Neymar, Neymar, ok. Pero aquí en México, cualquier jugador que se vaya a la banca de un equipo europeo, hombre, ese es europeo. No, hombre, cuidado, es europeo. Es un dios. ¿No se te hace que ensalzamos demasiado a los jugadores europeos? Eso es mucho, Manuel. Y ¿sabes cuál es otro? Y que hemos dado mucha lata en este programa. El ascenso, el no ascenso, el prohibir el descenso en el fútbol mexicano, los tantos extranjeros que hay en los equipos, todo eso frena, todo eso es reflejo de los malos resultados, hay que aceptarlo. Sí, pero yo también digo lo mismo, pero entonces, ¿qué pasó con España? Es la gran pregunta mía. Nosotros y los españoles somos iguales, porque ellos nos invadieron y nosotros tenemos... Sí, pues primero invadieron los canijos y ya nos conquistaron. Pero tenemos la sangre española, la mayoría. Yo podría ser un vasco, yo podría ser de la región vasca perfectamente y me pierdo entre ellos y soy como un vasco. Pero ellos dicen, oye, coño, si el Real Madrid alineó con 11 extranjeros en un juego, 11 extranjeros, ningún español. Eso sí. El Barcelona llegó a alinear con 8 extranjeros, solamente 3 catalanes. Y ya son campeones del mundo y ganaron la Euro. Entonces, ¿qué pasa con México? Falta trabajar en las fuerzas básicas, entrenadores y la Liga Mexicana. Entonces, Cristian, comprométete con una cifra. ¿Cuántos años? Si te doy el poder de la selección, ¿en cuántos años me traes un título del mundo? Yo, 20, yo, 20, yo quisiera, ¿te gusta? Yo quisiera 10 o 20 para que me alcance a verlo, porque si digo 30 o 40, a lo mejor no alcanzo a llegar. Exactamente, es la preocupación, pues. Yo tengo amigos que son un poco más grandes que yo, que ya están por llegar a 60. Y hace 30 me decían, no, sería el colmo que no nos tocara ver un campeonato de la selección. Y tengo que decirlo, y ni modo, tristemente, muchos se han ido y no han visto campeón a México del mundo. Muy difícil, va a ser muy difícil. Ay, ni me digas. Hay otros mensajes, Cristian, que van llegando, hombre, para alegrarnos un poco. Dice Carlos René Gutiérrez, que le entiende al fútbol, y nos dice que después de 100 años de Copas del Mundo, va a ser campeón México. O sea, 10 años más. Ahí está, ¿Otro? Carlos. 8 años más, 2 mundiales más, o sea, todavía en el Mundial de México no nos va a tocar. El 26 y 30. Por allá. Bueno, es una buena cifra la que nos da Carlos. Imagínate que México fuera campeón del centenario, del Mundial del centenario. No, nos volvemos locos, Manuel. ¿Sabes cuándo hubiera sido mejor para México jugar los mundiales o sea, quedar campeón en el 30, por allá, cuando había menos equipos? Sí, bueno, había muy poquitos equipos. Ah, eran 13 equipos en el primer mundial. Ahí había más chance, pues, mucha chance. Pero sí sabes que México jugó el primer partido de una Copa del Mundo. Hombre. México-Francia. Y lo perdimos. El primer partido lo perdimos. No, hombre, por eso nos pusieron los ratoncitos verdes, Cristian. ¡Nacho Núñez! Los mendigos de Telerisa nos tenían bien endejos, que son los dueños de la pelotita. No les interesa lo deportivo. Bola de usureros, Cristian. ¿Será verdad que lo que dice Nacho Núñez, que todo lo que importa es el dinero? Sí, y para allá va la Liga Mexicana del Pacífico, porque son los mismos que están controlando el fútbol, también quieren controlar el béisbol, cuidado. Sí, porque la selección nacional mexicana, ¿cómo genera dinero, eh? Uf. Y mientras sea un negocio,
si no ganamos el Mundial, no pasa nada, somos millonarios, van a decir los directivos, somos millonarios. Todos los que llegan a la dirección de las selecciones nacionales son millonarios, Cristian. Son millonarios. Entonces, lo que dice Nacho Núñez tiene mucha razón. Oscar Díaz nos dice, deberían de traer a Marcelo Bielsa ahorita y sacar a Martino. Marcelo Bielsa, que buen entrenador argentino también. No, el loco Bielsa, pero creo que el loco Bielsa, dicen que loco, pero no tan loco. Yo creo que no tomaría el equipo en este momento, ¿eh? Sale volando el ángel de la independencia si llegamos a quinto partido. Imagínense si llegan a ganar la copa. Ay, ay, ay. Mira, una semana de vacaciones, una semana de fiesta, Manuel, imagínate. ¿Qué crees que pasaría, Cristian? Yo creo que tendrían que decretar un día de asueto, ¿no? O algo, dos, algo pasaría, tres, ¿no? Dos o tres. No sé qué pasaría. ¿Cuánta gente se iba a reportar enferma o indispuesta para trabajar el otro día, no? Hombre, no, un montón. Por lo menos nosotros no íbamos a tener programa, Manuel. No, claro, o sea, el día nacional de asueto, nadie trabaja ese día. No, pero claro, para que pase, Cristian. Yo sí creo que faltan unos 5 mundiales más. 5 por 4, 20 años. 20 años. 16 años. Sí, yo creo que no. Ah, bueno, aunque hay una opción, ¿eh? Infantino quería hacer mundiales cada 2 años. No, ya no. Eso no iba a convenir. Dice que él nunca lo pensó, que fueron ideas de ustedes. Ustedes lo pensaron. Ya le echó la bronca a otros. Hubiera más chance, porque entre 2 años pues tendrías más oportunidad de ganar, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Bueno, dejamos un ladito el fútbol y rápido pasamos al Grand Slam de Roland Garros, porque se está poniendo bueno. Rafa Nadal, el español, se ha metido a la final, Cristiano. Sí, pero lamentablemente no se metió como él hubiera querido. Se metió porque lamentablemente Alexander Zverev salió lesionado y tuvo que salir en una silla de ruedas y se detuvo el partido. Y con esto Nadal llega a otra final de Roland Garros, buscando su campeonato número 22 de Grand Slam. Exactamente, Cristian. Nadal ya se metió a la final. Pero es una buena noticia, Cristian. Es una buena noticia porque ahí te va la primera. A ver. Tuvo que jugar muy poquito. No se desgastó. Nadal. Es el jugador de los más veteranos que hay en el torneo. Y apenas en un set y fracción, bueno, casi dos, pongámosla, ya despachó a Zverev, que se dobla un tobillo y con eso aprovecha a Nadal. Creo que va a llegar entero Nadal. Va a enfrentar al número 8 del mundo, que es el señor Ruud. El señor Ruud va a ser el rival de Nadal. Y así que el español tiene todo para ganar, ¿eh? Nadal ganó el primer set 7-6 en un desempate. Y en el segundo set iban 6-6 cuando salió lesionado Zverev. Ahora Nadal se va a enfrentar a Casper Ruud, el número 8, el noruego, que venció a Cilic en 4 sets después de que ganó Nadal. Sí, Casper Ruud perdió el primero contra Cilic, sí, 6-3, pero luego ganó 6-4, 6-2, 6-2, así que sí. Ya está lista la final. Nadal, claro favorito, Cristian, pero claro favorito, número 5 del mundo contra el 8 del mundo, pero que jugó 4 sets. Nadal apenas jugó 2, entonces todo eso creo que va a jugar a favor de Nadal, ¿eh? Déjate, y luego es el rey de la arcilla. Aparte, nadie le gana en arcilla a Nadal, entonces yo le meto todas mis canicas a Nadal, Cristian. Ah, si te quieres levantar a verle el partido, 6 de la mañana va a ser el duelo Nadal-Ruud, 6 de la mañana el domingo. Fíjate, no, hombre, qué tempranito va a ser. Y mañana es la femenil, Manuel, mañana sábado a las 6 de la mañana estará la polaca Swiatek contra la estadounidense Goff. Pues vamos a ver, yo nunca creo en la polaca, Cristian, porque la verdad me han traicionado muchas veces, pero bueno, vamos a creer en la polaca y a echarle todas las bolas ahí. Oye, ahí se dieron el abrazo al final, ¿no? Después de que ya no pudo Alexander Zverev. Sí, Zverev, pobrecito, llorando, Cristian, pero ni modo, se tuvo que ir. Nadal pues se quedó ahí. ¿Qué pasó? Dijo, ¿sabes que yo no quería avanzar así? Te voy a ser muy sincero, yo pensé que iba a perder Nadal contra Zverev. Yo pensé que iba a perder ese juego. Yo también, si ganaba el segundo set Zverev, creo que lo iba a ir machacando, Cristian, porque es mucho más joven el alemán, más alto, más fuerte. Bueno, fuerza ahí se dan, pero pues ni modo, Cristian, las lesiones también cuentan y se tuvo que ir. Cuidado con Alexander Zverev, el alemán, que en el futuro pues es el de la nueva generación que estará ganando Grand Slam ya que se retire Djokovic, Nadal y obviamente Federer, que creo que ya no va a ganar Federer campeonato. No, está muy difícil, y Zverev pues ya las nuevas generaciones alemanas, recordando al gran Boris Becker, un alemán que también fue muy exitoso, Cristian. Y vamos a cerrar hablando increíblemente de la NFL, Cristian.
¿Quién lo dijera? ¿Qué tenemos de NFL? A ver, bueno, aquí se me mató un poco la computadora. Pues mira, Cristiano, de NFL tenemos que nos manda la liga una selección para que nosotros hagamos el ejercicio de los mejores jugadores de los años 90. Los años 90, y tú tienes que hacer una selección de tus mejores 5 picks. Te dan quarterbacks, te dan running backs, te dan receptores, te dan también alas cerradas, te dan corredores, te dan todo. Entonces tú tienes que elegir a tus 5 de cada línea, de cada región. Uno de cada uno. Uno de cada uno. Si quieres, empiezo yo para darte un ejemplo. Vale. De los quarterbacks, Troy Aikman, John Elway, Brett Favre, Dan Marino o Steve Young, yo me quedo con Steve Young, Cristian, y te doy mis razones. Tú escoge por a uno. Yo me quedo con Brett Favre. Ok, el general, yo le doy mis votos a Young porque siempre estuvo detrás de Montana y cuando se va a Montana demostró que era incluso mejor que el gran Joe Montana. Luego nos vamos con running backs, corredores. Fíjate la clase de los años 90, muy buenos, muy buenos. Emmitt Smith, Barry Sanders, Thurman Thomas, Terrell Davis y Marshall Faulk. ¿Con quién te vas? Estoy en una disyuntiva, pero para mí Barry Sanders es el mejor corredor en la historia de la NFL. Pero Marshall Faulk jugó para mi equipo, le dio un Super Bowl y tenía la dualidad Marshall Faulk de ser gran corredor y de tener también muy buenas manos para atrapar balones, pero me quedo con Barry Sanders. Sí, parecido a Marshall Faulk, Thurman Thomas lo hacía muy bien también con los Buffalo Bills de Jim Kelly, pero sí, nos vamos con Barry Sanders definitivamente. Receptores, Cristian, receptores, Jerry Rice, Michael Irvin, Sterling Sharp, Rod Smith, Marvin Harrison, difícil, ¿eh? No, aquí no hay duda, creo que no está difícil, Manuel, aquí Jerry Rice es el número uno. No, pero con los de abajo te iba a decir yo, porque vienen otros receptores. Ah, sí, cierto. Chris Carter. Ah, tienes que agarrar dos. Bueno, agarra uno de arriba, ahí sí está fácil, Jerry Rice, pero abajo, Chris Carter, Tim Brown, Isaac Bruce, Terrell Owens y Randy Moss. Aquí es donde viene lo difícil. No, me quedo con Isaac Bruce y Jerry Rice, obviamente. Tengo que quedarme con mis carneros. Ay, yo me voy con Tim Brown, definitivamente. Tim Brown, tremendo. Y vámonos con las alas cerradas, Cristian. Mencióname los 5 que son de gran nivel. Shannon Sharp, Ben Coates, Jake Novacek, Brent Jones y Tony González. Difícil, me voy con Tony González. Yo con Shannon Sharp, aunque Tony González me gusta mucho, pero me quedo con Shannon Sharp para no copiarte. Ahí está, pues la verdad que está muy, muy entretenido el ejercicio, nos van a estar pasando así de cada década, de los 80, 70, pero hoy nos tocó de los 90, y fíjate qué interesante. Y cerramos con este dato, Cristian, que tú lo diste ayer, pero todos los equipos en los que inició al menos un juego el señor Ryan Fitzpatrick dan el 28% de los equipos en la NFL, o sea, ¡qué dato! Los 9 equipos de 32 es el 28%, y ahí está una fotografía con cada uno de los equipos donde fue titular, ¿eh? Sí, inició, pues dice Fitzmagic, inició con cada uno de ellos, bengalíes, bucaneros, titanes, tejanos, el equipo sin nombre, Miami, Jets. No, la verdad, tremendo lo que hizo Ryan Fitzpatrick, ¿eh? Sí, y qué look se aventó al final de su carrera, ¿no? Con esa barba. Sí, la barba de leñador, la barba como el montañés Dan Fouts, que la recordamos bastante, pero qué dato, el 28% de los equipos tuvieron a Fitzpatrick como abridor de coreback. Tremendo, tremendo. Récord, récord, ¿no? Récord. Sí, récord. Muy difícil que alguien le gane. Lo que sí nos ganó es el tiempo, que son una hora de programa ya. Sí, pero vamos a leer unos mensajes ya para irnos. Nacho Núñez, qué loco estaría. El loco estaría bien. Él es el del proyecto largo. Si no, pregúntale al Atlas, el loco Bielsa. ¿Cómo te caería Hugo Sánchez? Hugo Sánchez, ¿también? Que se quedó con ganas. Tienes espinita clavada, nunca ha dirigido un mundial. ¿Cómo te ayer se agarró bien duro con David Feitelson, ¿no lo has visto? No lo vi, ¿eh? Voy a pasar el video ahorita, le voy a pasar el video. Pero no estaría mal Hugo Sánchez, ¿eh? Mira, lo voy a poner, lo ponemos para despedirnos. Ponlo, si lee quieres, el mensaje de este siguiente. Nacho Núñez, Nadal es simplemente fuera de serie, somos privilegiados al verlo jugar. Parece ser que Nadal va a tomar una ventaja de 2 Grand Slams sobre Novak Djokovic, ¿eh? Todo parece indicar eso. Sí, porque pues ya ha eliminado Djokovic, entonces ahora se va a quedar con esa oportunidad, ganar. Yo creo que nadie lo va a parar a Nadal, creo que nadie lo va a parar.
está en su superficie, él es el rey de Francia, el rey de la arcilla, entonces yo creo que lo va a lograr. Oye, llegan malas noticias, Cristian. Sí, Héctor Contreras, me imagino que es. Hoy salió lesionado el hermosillense Luis González después de un pelotazo que le dieron en el juego de hoy. Sí, me llegó aquí la información y no se me olvidó comentarlo. Vamos a, ojalá que no sea mayores y que nomás sea el golpe para Luis González o Henning. Sí, lástima, porque un golpe te puede dejar un ratito fuera. También otro mensaje de Nacho Núñez que nos da su selección, Cristian, Dice Favre, Barry Sanders, Randy Moss, Shannon Sharp. Ah, ¿quién más? Le faltó uno, creo, ¿no? Es todo, no viene más. Favre, Manuel, Randy, chécate lo que pasó ayer, chécate la bronca que se armó. A ver. ¿Por qué no hay una crítica abierta sobre el futbolista? ¿Por qué siempre hay que, en este fútbol, defender al futbolista capa y espada y es el mejor y tenerlo entre algodones y no se le puede criticar? ¡Caramba! Primero, el futbolista David, mexicano no está al nivel. David, de eso no sabes. ¿Cómo? Porque tú no sabes nada del futbolista. Sí. Tú no sabes lo que es ser profesional y lo que es estar dentro de la cancha y lo que es vivir. Y como no sabes... No. Tú sí sabes, Hugo. Tú sí. Por eso te estoy preguntando a ti, macho. ¿Por qué no eres capaz tú de criticar al jugador mexicano? Ah, bueno. No, a mí me vale madre el rating y las redes sociales, Hugo. Que no te quede bien claro. A mí no me importa eso. A mí lo que pasa en las redes sociales no me importa. A mí, no es disculpas por... Se puso bueno la regla. Ay, 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 se pegaron duro. Estaba ahí, Cristian. Yo le doy la razón en cierta cosa, mira. Incluso a ti te ha tocado. Incluso a ti te llegaron a decir... ¿Tú qué tanto tienes que opinar si nunca has jugado béisbol? Sí, ¿qué han sí, dicho claro, a ti? Entonces claro, yo creo que no necesariamente para dar un buen comentario tuviste que haber sido un superestrella en algún deporte, Cristian. Claro, es lo que no entiende mucha gente. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Mourinho nunca jugó fútbol y es uno de los mejores entrenadores. Tommy Lasorda nunca ganó un juego en Grandes Ligas y ganó dos series mundiales. O sea, mucha gente se va por ahí, pero creo que es un comentario muy mal hecho, Y lo que pasa es que aquí, por ejemplo, Faitelson estaba en contra o diciéndole, echándole la culpa a los jugadores. Y Hugo Sánchez, Paco Gabriel de Anda, pues tirándole a los entrenadores. De hecho, Paco Gabriel diciéndole que ya se fuera el Tata, como quien dice. Sí, pero bueno, no puedes echar un entrenador así, le tienes que dar el beneficio de la duda, Cristian. O sea, déjalo que termine. ¿Y sabes qué referencia daban? Si fuera el fútbol mexicano, jornada 4, jornada 5, ¿lo echas? ¿Lo echas? Sí, pero en el fútbol mexicano va sumando puntos y cada punto cuenta. Aquí son juegos amistosos donde no cuenta para nada cuenta, Cristian. Eso es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, a ver, yo quiero ver a Hugo y a Paco Gabriel, ¿qué van a hacer si el Tata los mete al quinto partido? ¿Se van a gozar con los cruces? Yo creo que y a mí también van a callar. A todos. Y decir, señores, y nos anticipamos. Así le tundieron a Bilardo, la prensa lo comió, lo mató a Bilardo y tuvieron que sacar una banda gigante que decía, perdónanos, Bilardo, así sacó la prensa argentina. Hay que esperar. Ojalá que nos caiga la boca el Tata Martino. Pues sí, oye, se nos cayó el tiempo. Una hora cinco vamos a llegar ya, así que vámonos, señores, saludos a los Arteaga Martínez que también van entrando a la transmisión. Que tengan buen fin de semana, Cristian, y el lunes le seguimos. Mira, hasta se que me acabó la pila ya de la batería. Vámonos. Vamos, estamos preparados para una hora seis ya. Vámonos, Cristiano. Escuchamos el lunes. Bye.